Muchas gracias. Tengo un montón de gente aquí en este estudio. Gracias a todos. Tengo aquí al presidente del gobierno, señor Zapatero. ¿Cómo está? Al embajador Francisco Vázquez, al senador don Manuel Fraga, al presidente del Congreso José Bono, a Arsenio Iglesias y otros muchos contertulios más. Pero, señoras y señores, desde el Palacio de la Zarzuela se quiere dirigir a todos ustedes, su majestad, el rey don Juan Carlos, si hay prioridades, y tengo que ir con esa prioridad, por supuesto. Muy bien. Hay prioridades. Bienvenido, majestad. Muy buenas, majestad. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo está, majestad? Estoy dirigiendo la banda. Bueno. Qué bien lo hace, majestad. Es un fenómeno. Con mucha experiencia. Hola, puñeteros. Me alegro mucho. Oye, me alegro mucho de veros, pero me alegro mucho más el veros el día 30 en Ferrol, en la entrega a la Marina del buque Juan Carlos I, que soy yo, ¿eh? Eso es todo, ¿verdad? Bueno, claro, claro, bueno. Juan Carlos. Enhorabuena, majestad, por su preacompadecencia y poder desplazarse a Ferrol. Una gran alegría, majestad. Muy grandísima alegría. Por dar nombre a ese buque excepcional que será el embajador de España al mundo. Sí, señor. Es una joya, realmente. Sí, totalmente. Oye, es que ese buque es como dos canoes juntos, ¿eh? Grandioso, ciertamente inmenso. Oye, que para hacerlo han trabajado 4.000 personas, ¿eh? Durante 5 años. Mira que la gente la lenta, ¿eh? Y lo mejor es que este buque nace con vocación humanitaria en un mundo convulso. Aquí ha quedado bien, ¿eh? Muy bien. Es del discurso de entrega, ¿eh? Lo aprendí de memoria para que luego digan que el rey... ¡Qué ingenioso! Claro. Qué simpático ese. Una mente privilegiada, ¿eh? Y tanto, majestad. Tenemos un rey que no nos merecemos. No nos merecéis nada, hombre. Nada. Y digo que este buque nace con vocación humanitaria en un mundo convulso, porque puede acoger a 1.000 refugiados, potabilizar agua para 5.000 personas en estas entrañables fechas navideñas. Cambie de discurso, que ese no es el que toca. Ese es un par unos meses que pone más tarde. De Ferrol. Aquí, es potabilizar agua para 5.000 personas. Iluminar un núcleo. ¿En qué estaría pensando? Un núcleo de 20.000 habitantes en países asolados por los más terribles desastres. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de barco! Por eso me siento orgulloso de dar nombre a este buque excepcional, que habla de alta cualificación de los astilleros españoles. Estamos seguros, majestad, de que el buque Juan Carlos I será un gran embajador comercial. ¿Tú qué sabes? Que lo sé. Que me lo han dicho los asesores, majestad. Así vamos. Claro, hay que hacerles caso. Yo también lo creo, presidente. Sí. Oye, que echo de menos a Jaime Peñafiel, ¿eh? No, aquí estoy. ¡Hombre! Aquí estoy. El pelota. Como una sombra, ¿eh? Como una sombra de su sombra, majestad, ¿eh? Y déjeme decirle que me alegra, infinitamente que haya terminado su convalecencia, y haya podido asistir a la entrega del mejor buque del mundo, diría yo. Que además, lleva su nombre, porque no podía llevar ningún otro. Gracias, Jaime, Fue lástima que te quedaras pequeño, porque podría ser mejor que Pau Gasol en baloncesto, ¿eh? No. Eso sí que no, majestad. Ahí va, bueno, rebote, ya verás. Jaime Peñafiel no es pelotillero, ni adulador, ni lisonjero. No. Como tampoco lo soy yo, majestad. No. De adulador, nada. La verdad y solo la verdad, ¿eh? Don Juan Carlos I es el rey más importante, iba a decir, de España. De la historia, de España. Pues señor Peñafiel, acaba de ponerme usted un tapón al borde de la canasta, porque eso precisamente iba a decirlo yo. Pues hay que andar espabilado, señor Bono, que aquí el que no corre, vuela. Oye, ¿y hoy no vas a decirme nada contra Leticia, Jaime? No voy a decir nada, majestad, no voy a decir nada. Pero no hay duda de que Leticia no solo nos ha salido, mandona, sino también caprichuda. ¿Caprichuda? Sí, caprichuda. ¿No?
y antojadiza. Y antojadiza, ¿por qué? Ay, pero qué divertido eres, Jaime. Oye, os voy a contar la historia de una persona, a ver si sabéis quién es. Hombre, si no hay otro remedio, más. Pues es un hombre de unos 70 años a quien le están haciendo una entrevista y dice... Soy hijo de exiliados. Hasta los 27 años y poco antes de la transición, no pude volver a España por culpa de Franco. Vaya, hombre, vaya, vaya. A mi padre, pobrecito, no sabíamos ni dónde enterrarlo. Mi madre estuvo muchos años en silla de ruedas. Le llamaban la Vespa. Ahora tengo 70 años. Hace meses me sacaron el 30% de un pulmón. Mi mujer es inmigrante. Pobre. Tengo 3 hijos con ella. No tuvo mucha suerte este buen hombre, ¿eh? No. De mis 3 hijos solo trabaja uno, la del medio, pero no cobra nada. Buah. Todos, incluso los nietos, viven de mi asignación, la del abuelo. Pobrecillo. La mayor se acaba de divorciar. Mi yerno era algo papanatas y la ha dejado con 2 niños. Mira para papanatas. El pequeño de mis hijos aún no se ha ido de casa y además se ha casado con una divorciada. Y le llaman el príncipe de Bekelá. Y para más inri, la ha traído a vivir a casa de los abuelos. Esa señora antes trabajaba, tenía muy buen puesto, pero desde que vino a mi casa ya no hace nada. Vaya por Dios, vaya por Dios. Ahora tienen 2 niñas que también viven bajo nuestro techo. Y para colmo, este año con lo de la crisis, casi no hemos podido ir de vacaciones y si me apuras, ni he podido celebrar que España ha ganado el Mundial. ¿Os suena de algo? Hombre, algo sí, puede haber... Entonces el entrevistador abre los ojos muchísimo y comenta. No creo que su situación sea tan mala, majestad. Oye, ¿te ha gustado, Jaime? Su sentido del humor, majestad, me supera. Bueno, pues y me desborda, majestad. Muchísimas gracias. Yo no lo he cogido, yo tampoco. Yo tampoco. No sé. Oye, lo escribí yo, ¿eh? Muchas gracias, majestad. ¡Era una broma! Muchas gracias, Jaime Peñafiel. Era una broma que tenía un puto esa casa del abuelo, ¿eh? Gracias, gracias. Recibimos en Corre Carmela Quechove a la duquesa de Alba, que viene acompañada por Jesús Quintero, el loco de la colina, y por José Manuel Parada, que son ya habituales siempre con la duquesa de Alba. Por favor, duquesa, ¿cómo está? Gracias. Estoy muy contenta. ¿Por qué estás tan contenta, Cayetana? Porque inauguré la fiesta de la hermana de la Macarena en el Parque de los Perdigones de Sevilla y fueron con éxito. Siendo suya la voz y la palabra que inauguraba las fiestas, duquesa, por fuerza tenían que ser un éxito, ¿no? Y además todos me dijeron que iba muy guapa y muy elegante. Creo que tiene que decir algo Pablo. Sí, que interviene Karina Falagan, me están diciendo. Iba elegantísima y guapísima, duquesiña. La vi yo en las fotos de las revistas y me encantó cómo iba, guapa y elegante a mazo. El vestido de encaje era un primor y la chaqueta de seda una cucada. Y el tocado fucsia, oístis, decorado con plumas, ¿eh? Y el collar y los pendientes, todo, 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 duquesiña. Y usted, bueno, vamos, ¿sí? Además le quedaba todo de maravilla, duquesiña. Ay. Además, Cayetana, creo que eres la madrina de honor de estas fiestas, que se han consolidado con tu presencia. Sí. Iba tan guapa que parecía un árbol de Navidad. Y este año he asistido con Alfonso y le hemos pasado pipa tomando tapitas y pescadito frito y bailando como una loca música de las orquestas. Fíjate, me has dicho, duquesa, que Alfonso X es un gran bailarín. Sí. Alfonso se mueve que parece que no pone los pies en el suelo. Hombre, por favor, ya tiene figuras de bailarín, hombre. Como yo. Sí. Bueno, es que su novio tiene que moverse de fábula, ¿sabe, duquesiña? Tiene que hacer unas virguerías con ese cuerpo juncal que parece un modelo de pasarela de Cibeles. Sí.
se cimbrea como la caña de un pescador. Esos son los mejores, duquesiña. Los que son rígidos de cintura son un quiero y no puedo. ¿Y cómo bailáis, Cayetana? ¿Sueltos o agarrados? Los boleros muy agarraditos y muy juntitos, pero las canciones movidas las bailamos sueltos. Hombre, ¿pero cómo hace, duquesa? Porque al bailar sueltos hay el peligro de caerse. No me caigo porque me quedo quieta con los pies juntos y bailo así. ¿Cómo? Así, así. Este o baile la carioca, mai retorcido con a miñoca, con cien posturas de anguila frita, o que no baile devuelve a tripa. ¡Ay! Por favor, un aplauso, un aplauso para la duquesa. Tiene que ser un espectáculo verlos, duquesiño, un espectáculo total. Podemos para terminar, que nos quedamos sin tiempo, conocer Cayetana, perdón, sí, Cayetana, duquesa de Alba, ¿podemos conocer alguno de los últimos poemas que le ha hecho su novio, Alfonso X, por favor, sí? Hoy por la mañana me hizo este. Si esta noche te asomas a la ventana y sientes frío, Cayetana, no eches la culpa al viento, que fue una cochina marrana. ¿Pero qué sentido tiene eso, Cayetana? Es igual. Parecía usted Gloria Fuertes. Y hoy al despedirse me dijo, Alfonso por la mañana me dijo... ¿Qué le dijo al despedirse? Vete al súper a comprar 2 cartones de leche, que quedamos sin leche. Pero eso no es un poema, eso... Ah, no, me dijo. ¿Qué le dijo? En inglés te digo I love, te amo en italiano, pero lo mucho que te quiero... Siempre meterte mano. Hombre, en trilingüe. En trilingüe le hacen los poemas. Bueno, pues un aplauso para la duquesa de Alba. Gracias, José Manuel Parada, el loco de la colina. Muchas gracias y hasta el próximo programa.